Students, good morning. Welcome to the class one more time. So it is almost the end of the week. It means that today, well, today is the last day of classes, I mean, and it is almost the weekend, all right? So now it's time to work. Please go ahead. It is necessary that you study hard and that you do your assignments, okay? So first, you have to write the date and the slogan of the week, all right? It means that today is Thursday, all right? And the slogan is I don't throw trash, all right? So well, it's time to work. Bienvenidos una vez más, chicos. Vamos a trabajar ya. Casi fin de semana, así que a echarle ganas, okay? So, last class we were checking adverbs. Do you remember that? Estuvimos checando adverbios, ¿sí lo recuerdan? Okay. Now, I'm going to show you another examples of adverbs. So, it is just to be more clear, all right? And then you have to do your assignment. It will be your workbook on page 91, okay? Vamos a trabajar con el workbook, la página 99, okay? And it is just to be more clear, para estar más claro sobre lo que trabajamos la clase pasada. That was an email using adverbs, okay? Fue un email usando adverbios. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero en el workbook, okay? So, it's time to work, okay? It is just to finish, because we have already finished unit 8. Ya acabamos la unidad 8. Esta es la última parte de la unidad 8. It means that we have to start with unit 9 next week, okay? So, come on. Adverbs, as you know, it is for... We use adverbs just to be more clear in a sentence, okay? Para darle un énfasis a la oración. In this case, I have some examples of adverbs, okay? The first one, remember, the first one is almost, okay? The example says, you have almost 90 pesos, okay? That is to say that I don't have 90 pesos. I just have, it could be 80, 85, I don't know, nearly 90, okay? Aquí, si nos damos cuenta, se refiere a que no tenemos exactamente los 90 pesos, ¿sí? Tenemos menos de 90 pesos. Puede ser 85, 86 o incluso 80 pesos, dependiendo el contexto, ¿ok? Bien, almost, como ya saben, pues sería casi, ¿ok? Es la traducción, casi, casi esto, casi tengo esto, ¿ok? So, almost. And you have to know when use it, okay? So the next one is classes start just before 7 a.m. Just, okay? Just what's for? Okay, para qué es? Bien, just le da un énfasis de que exactamente a esa hora o precisamente, ok. For example, las clases empiezan antes, justamente antes de las 7. Just means that you have to be punctual, you have to be there before 7 a.m. or at 7 a.m. Les da un énfasis de que tienes que estar ahí antes o precisamente a las 7, ok. ¿Por qué?
porque después de las 7 ya no podrías pasar, ya no sería posible, ¿ok? That is the meaning of just, ¿ok? Ese es el, digamos, el significado de just, lo que le da a la oración, ¿sí? Precisamente a esa hora, ¿ok? No más y quizás no menos, ¿ok? Just. Now, number three. I like languages, especially French. Here, I'm sure that you don't have problems, ¿ok? Aquí aseguro que no tienen problemas. Especially, well, it's the same in Spanish. Especialmente, ¿ok? So, in a, it is to be more specific, ¿ok? It is just to be, just to, yes, to be more specific when we want to say something. Por ejemplo, en español. Me gustan los idiomas, especialmente francés, ¿ok? Especialmente, pues, no cabe decir más, pues es para hacer énfasis de algo, de todo, hay algo precisamente que nos gusta más, ¿ok? That is especially, and remember how to use them in a sentence, ¿ok? The next one. Here I wanted to combine some adverbs, well, to be more specific, ¿ok? Quise combinar algunos también para ser más claros. In this case, we have really. Number four. She really loves sports, ¿ok? Ella realmente le encantan los deportes. Really, lo mismo que especially, su significado pues sería pues no tendrían problemas, sería realmente como en español, ¿ok? Entonces, si lo saben usar en español, también lo pueden usar en inglés, ¿ok? Really loves, que realmente, que verdaderamente eso me gusta, ¿ok? She's quite fit. Another one is quite. Entonces, ella realmente ama los deportes. Ella es quite fit. Quite, remember that it is quantifier, ¿ok? That refers to the quantity, que es como una cantidad, o sea, bastante fit. Bueno, fit lo adaptamos al español, que significa en línea o en forma, ¿sí? Ella es bastante o está bastante en forma, ¿ok? That is why she loves sports. ¿Ok? Una vez más, a ella realmente le encantan los deportes, le gustan, ella es bastante fit. ¿Ok? The next one, we have also, ¿ok? We also play video games, ¿ok? But we decided to go out instead. What does it mean? Okay, it means that from several activities, I want to add one more. De muchas actividades quiero añadir más. O sea, también. I also play video games. También, ¿ok? A eso se refiere. También. We also play. También jugamos videojuegos. Es como decir, por las tardes yo veo televisión, yo juego con mis amigos, etc. Ah, pero también me gusta salir, por ejemplo, ¿ok? We also play video games, but we decided to go out instead. Ok, aquí entra instead. What does it mean? Instead, remember that it is para decir algo en vez de. Hacemos algo en vez de, ¿ok? La traducción de instead sería en vez o en vez de. Hice esto en vez de hacer esto, ¿ok? Bien. We also play video games.
Quiere decir, estamos diciendo que también nos gusta jugar videojuegos por las tardes, ¿ok? De un número de actividades también nos gusta jugar eso, ¿ok? Si no nos gustó hacer las actividades que normalmente hacíamos, pero que también podemos jugar videojuegos, tampoco lo quisimos hacer, entonces decidimos salir en vez de instead al final. Literalmente no tiene mucho sentido porque sería decidimos salir en vez de. Entonces normalmente nosotros lo colocamos al principio, en vez de eso pues salí. ¿Ok? So, instead, remember that here instead you have instead at the end of this sentence, ¿ok? Siempre va a ir al final de la oración, instead, ¿ok? Now, the last one, six. They only go to the cinema on weekends. Only. Only is, well, it's synonym from just, but in another context. Just también significa solo, pero en diferentes contextos, ¿ok? No lo vayan a confundir. Only is el adverbio solo, o sea, solo hago esto tal día, solo voy acá por esta razón, solo voy acá, no es solo de estar solo o solo porque quieres hacer esto, sino yo solo quiero ir a, no sé, a jugar. I only want to go out, okay? Okay, they only go to the cinema on weekends. That's the mean. Yes, the meaning, sorry. That's the meaning. They only. Ellos solo quieren salir. Ellos solo salen los fines de semana al cine, okay? Solamente esos días. And remember that we have only after the subject, okay? Before the verb. Después del sujeto, antes del verbo. Okay? Only. Well, and I hope you have understood all these adverbs. Espero que hayan entendido más o menos cómo usar todos los adverbios. Sí, es un poquito complicado. It is quite complicated. Okay? Now, that's all for today. Don't forget to do your homework, your assignments, all right? So, just to be clear, let me know if you have doubts, if you have questions, okay? Si tienen preguntas, dudas, háganmelas saber. And homework, please do it. Well, that's all for today. See you next class. Have a nice weekend, okay?